Corriendo van por la vega a las puertas de Granada, hasta 40 gomeles y el capitán que los manda. Aquí no parece que haya nada raro, ¿verdad? Salvo que no sepas lo que es un gomel, que muy bien pudiera pasar. ¿Ustedes saben lo que es un gomel? ¿Han visto algún gomel alguna vez? No. Yo no. Pero bueno, deja. No sabemos, pero no podemos más o menos imaginar lo que es un gomel. El problema no es ese, la cosa es, ¿qué hacía el capitán y sus 40 gomeles corriendo? Porque no hacían jogging mañanero, ¿no? Ni huían de un incendio. Ni nadie había gritado mariquita el último, no, no, no. Iban corriendo. Vamos a ver, yo imagino que irían montados en un caballo y que el que correría sería el caballo. Con lo cual tendría que decir cabalgando. Pero no dice cabalgando, dice corriendo. Yo creo que a Zorrilla le sobraba una sílaba. Cabalgando, corriendo, le sobraba una sílaba y dijo, no se va a dar cuenta nadie, yo la quito, los hago correr y aquí pase del pueblo. En esto, un sordo ladrido se escucha potente y fiero. ¡Wow! ¡Oyes! Dice el caballero. ¡Es el perro que me ha olido! Por una puerta excusada y cual terrible huracán, entra un hombre, luego un can, luego nadie, luego nada. ¡Hija infame! Ruge el conde. ¿Qué haces con este señor? ¿Dónde has dejado tu honor? ¡Dime dónde, dónde, dónde! Y a ti, cobarde villano antipático, repara cómo te señalo tu cara con los dedos de mi mano. ¡Guau! Y enarbolando un puñal, de un solo golpe certero, le clavó el cortante acero junto a la espina dorsal. El pobre, naturalmente, la viñó como un conejo. Ella frunció el entrecejo y enloqueció de repente. De resultas del espanto, el conde se volvió loco y el perro no llegó a tanto, pero le faltó bien poco. Y aquí acaba la leyenda verídica, interesante, romántica, fulminante, enternecedora, horrenda, que de aquel castillo viejo entenebrece el recinto a 20 leguas de Pinto y a 30 de Marmolejo. Yo estaba muy contento. Yo estaba muy contento de tener trabajo y de trabajar, que son dos cosas distintas para un actor. Porque claro, los actores tenemos que pagar las facturas como todo el mundo. Pero es que además necesitamos actuar, necesitamos subirnos a un escenario y actuar. El actor que no actúa se muere. Por eso, si no nos pagaran por actuar, pagaríamos nosotros por actuar. Pasa que esto no se puede decir en voz alta, no se puede decir para que las empresas... Además, a los actores siempre se les ha tratado mal. Sabrán que hasta hace unos años, bueno, bastantes, pero antes, los actores no podían, cuando morían, no podían ser enterrados en sagrado. Y cuando iban a un pueblo, pues los niños les tiraban piedras. O sea que es una profesión dura. Sin embargo, siempre ha habido mucha gente que ha querido dedicarse a ello. Cuando el demonio del teatro te atrapa, ya no te puedes escapar. Es un demonio... Pero es un demonio bueno. Tiene su infierno, pero les da su gloria a los elegidos, a los que se dedican a él en cuerpo y alma. Que es un oficio de la escena que no vale la pena. Doy palabra de honor. Si volviera a nacer, y si fuera yo mismo todavía, con mi misma alegría y mi modo de ser, y mi tipo, y mi cara, y mi color, si volviera a nacer, como decía, y si fuera yo mismo, volvería a dedicarme a actor. Juan ha invitado a cenar al comendador, el comendador ha venido, la estatua de piedra, el muerto, ¿verdad? Y llega el momento de irse, y entonces dice, Don Juan, los hierros más gruesos y los muros más espesos se abren a mi paso, mira, y el actor se va para atrás, da el codazo, pero el practicable no se mueve, da con el pie... Y el practicable no se mueve, le dice Pepito al regidor y el Pepito no oye. Y entonces ya desesperado dice, y pues no puedo salir ni por puerta ni postigo, me quedo a cenar contigo. Y entonces el comendador se sienta, la obra se corta, el regidor echa el telón, el público se chunguea, al empresario le da una embolia. Bueno. El cabo. Y ya continúa y se sigue equivocando. Y dice, yo soy vuestro matador, como al mundo es bien notorio. Si en vuestro alcázar mortuorio me aprestáis venganza fiera, daos prisa que aquí os espera otra vez Don Juan Tenorio. Bueno, con el Tenorio pasan muchas cosas. Había un meritorio que estaba empezando, un chiquito joven. Tenía que hacer de alguacil y llevarse detenido a Don Juan Tenorio. Con la frase, daos preso. Don Juan Tenorio, yo soy, daos preso. Claro, al chico este, lo de daos preso le parecía muy arcaico, no acababa de entender bien esa expresión, ¿no?
Entonces la escena se desarrolló así, salió el alguacil, Don Juan Tenorio, yo soy, y dijo, ¡documentación! No, Don Juan se quedó parado, ¿qué hago yo ahora? Se quedó sin responder, el chico que vio que el otro no le respondía y que la hora no avanzaba, dijo, nos tenemos que ir de alguna manera, y le dijo, ¡echa para la comiso, granujita! Morena, sí, muy elegante, vestida como si saliera de una revista del corazón, con un halo de luz así verde melón por detrás de la cabeza, y antes de que yo pudiera decir nada, se vino a mí y me dijo, Víctor, vete poniendo pálido y furioso porque te mueres. Yo dije, ¿que me muero? ¿Muero de morirme? Y dijo, sí, muero de morir. En latín, muero, mueris, mueri. En castellano, te mueres. Presente de indicativo del verbo palmarla. Futuro perfecto del verbo estar. En este mundo, si el amor es lo más importante, la risa y la alegría vienen en segundo lugar. Y el que las provoca con su trabajo, con su esfuerzo, merece la gratitud de las gentes. Por eso, si mi trabajo vale algo, si mi esfuerzo vale algo, si lo echo de corazón, entonces entraré en el cielo. Y entonces no me lo impediréis, porque las almas de todos aquellos a los que he divertido pedirán por mí. Porque ¿sabéis lo que he hecho yo durante toda mi vida? Trabajar 30 años seguidos, muchas horas al día, delante de cientos de personas. Y si multiplico las horas de alegría que yo he dado por las personas a las que se las he dado, me salen más de 1 millón de horas. ¿Es que no vale nada eso? Pues allí voy. Abre las puertas porque voy a entrar con mi justificación, con mi acción, con mi labor como lema. 1 millón de horas de teatro. 1 millón de horas de felicidad.